California, en este caso en Estados Unidos. Aquí también pasó algo muy similar, en el que durante los últimos 60 años han muerto 300 personas, 750 heridos, e incluso en Estados Unidos, que sí que son muy estrictos con el tema económico y lo calculan todo, ellos han estimado que hay 580.000 millones de dólares de activos ahora mismo en zona inundable, es decir, de activos en riesgo de verse afectados, de tener algún tipo de daño o de perjuicio económico por las crecidas, por las inundaciones. Al final, para resumiros mucho todo esto, es un plan muy parecido al modelo europeo, al modelo holandés, de recuperar, al final es recuperar espacio para el río. Sí que aquí hay una herramienta que merece la pena destacar, es una herramienta en internet donde cada usuario o cada habitante de la cuenca, poniendo la dirección de su casa o de su finca, puede ver en qué periodo de retorno de zona inundable está, es decir, qué riesgos tiene, cuánto puede ser la crecida que se produzca en sus tierras, etc. ¿No? Es una herramienta muy práctica para cualquier habitante pueda saber en qué riesgo está y hasta dónde le puede llegar el agua en su casa, ¿no? O sea, se llega a ese detalle.